Ella se arrasa, pero con todas las ganas del mundo, porque dijo, ya estoy sola, ya lo hago a lo grande. Ya que, y se tiró y todo. No, hermoso, 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 hermoso. La verdad que sí. Yo no vi que estaba pasando, Vanessa. Qué terrible, o sea, son malos. Me dice todavía Claudia. Ay, Alejandro viene de allá. Yo le digo que está, o sea, porque yo dije primero la conexión. Ay, quiero hablar con Alejandro. Y él, yo lo veo que sale corriendo y dicen, Marila debe ir a la casa de los hombres. O sea, ¿por qué? Y después va una mujer, va otra, se la iba, venía. Y yo, ¿qué? Se cruzaron todos hoy, ¿no? Sí, sí. Todos, o sea, fueron a la Mariela, se quedó. Por la mañana. Sí, pero maratónico. Gracias a todos por prenderse y por sumarse y esconderse a todos. A celebrar el cumpleaños dentro de la casa del poder del amor. Gracias, mi amor, por el detalle, por la iniciativa, gracias. Yo no sabía que estaba con él, me acordé ahorita que estaba con... No, mentira. Gracias, mi amor, no, gracias. ¿Y de qué ibas a hablar con él? ¿Qué tanto te urgía? ¿Ya se te olvidó? No, ya no. Es olvidado. Ya. Esto como que esto fue una indulgencia. Salvó. Vamos a la sombra, Leo, vamos a la sombra. Vamos a la sombra, ahora mismo todo perfecto. ¿Qué le hizo perfecto? Bueno, pues que pasen un feliz cumpleaños, muchas bendiciones, gracias. Cosas buenas, gracias. Hoy y siempre. Gracias, Vane, gracias. Quiero hablar un poquito con Andreina y Miguel. Primero, ¿qué pasó, Miguel, en tu labio? Andreina se usó ahora conmigo y me pegó. Ay, qué feo. ¿Por qué te ríes, Bre? Mentira, no. Cuando llegó Mariela, cuando llegó Mariela, que la quisimos lanzar al aire cuando venía cayendo por accidente, me golpeó con el reloj. Y tengo una cortada. ¿Y en la frente qué tienes? En la frente sí fue Andreina, pero fue un besito. Ah, okay. Y en el ojo tiene un golpe de Claudia, que me tiró un marcador hoy también y me cayó en el ojo. O sea, ¿no es mi día? Espérate, todo el mundo, él es el target. Lo gracioso, dije, no, sí, o sea, lo gracioso es Andreina. Aquí, el marcador aquí, Andreina. Ay, mira el marcador. Y le dio en la cara. Andreina ni nada. Ay, mira el marcador. Después se levantó a agarrar. Bueno, cuéntame un poquito, Andreina, porque te veíamos un poco... Sé que lo resolvieron y todo, pero estabas un poco triste. ¿Qué fue lo que estaba pasando por la cabeza? Vanessa, yo creo que son todo lo que estamos pasando y viviendo en este momento, sentimientos encontrados, nostalgia, no sé si podría decir como un poco de melancolía. Tengo también, yo sé que acá uno debe dejar los problemas atrás, pero pues tengo problemas personales. Entonces, a veces uno todo eso lo mezcla y se siente mal y solo quiere como que obviarlos, pero pues las expresiones corporales se nota y Miguel lo notó y no lo quería contar y aún no se lo he contado y ya solo quiero como que dejar eso a un lado y disfrutar el momento. ¿No le has contado lo que tienes, lo que te ha pasado? No, lo de mis problemas personales no le he contado. Yo en su momento ya hablaré con él. Son cosas que por eso no tienen que ver nada con el programa. Y pienso que a veces hay cosas que uno se las quiere guardar porque son personales, ¿no? Pero pues ver ahorita este gesto muy bonito de Alejandro, ver a todos felices, compartiendo, disfrutando el momento, bailando, hasta Ricardo verlo bailar, es como que dije, oye, ¿qué? Hasta Ricardo. O sea, en el sentido que lo veo y cuando ya no estemos aquí, y dije, wow, o sea, eso hasta vamos a extrañar, ¿no? Cada quien va a extrañar un poquito de cada uno y me quedo con esta reunión, con este momento. De disfrutar, de vivir, de que cada quien está con su pareja, de que cada quien está teniendo pensamientos de qué es lo que va a pasar después. Escuché a Alejandro que va a vivir con Mariela. Sí, que lo va a desaparecer. Disculpa. Del país. Usted lo dijo. Pero pues, o sea, qué bonito que todos piensen a futuro. Bueno, ya nos habló de sus hijos y todo. Ale, cómo les va a llamar y todo, nos dijo. Y Vanessa, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que a pesar de cualquier cosa, que cada uno vaya a sus países o vaya al país de la pareja, que busquen la felicidad y la encuentren. Y si no encontraron el amor, que lo puedan encontrar en otro país. Estoy muriendo poco a poco. Está pasando. Estoy muriendo poco a poco. O si esas relaciones que no se pudieron dar, se puedan dar también, no sé. Bueno, cada quien con su cada cual. Yo solo pienso que el amor siempre tiene que reinar. Sebastián. Ay, ay, qué visaje. Qué loco, ¿ah? Qué visaje, qué loco. Parce. Qué loco. Ya pasaron 4 meses, es increíble, parce. 2 semanas. Nunca esperé realmente como conocer a tantas personas de diferentes culturas. A Meli, estar acá con Meli, que ya habíamos estado en otra aventura.
Y obviamente uno como hombre lo primero que se cuestiona es, ay, ¿qué mujeres habrán allá? Uno es lo primero que se pregunta, uno dice, ¿quiénes estarán? Y no tanto alcanza a percibir lo que pueden llegar a ser las personas y cada uno ha ido mostrándose. Pues los que hemos estado desde el principio nos hemos conocido aún más, pero también los que han llegado recientemente han tenido esa oportunidad de mostrarse también como son y de acoplarse. Y entender que lo importante es la diferencia. Qué tan diferentes seamos todos, creo que eso es lo que más me llevo y es lo más enternecedor definitivamente. Porque de todo se puede aprender algo y de todo se puede descartar algo, obviamente. Pero sé que esta experiencia nos cambió la vida a todos. Además de tratar de encontrar el amor. ¿Quiénes son las amistades que más se llevan? O sea, que dicen, es mi amigo y me lo llevo en el corazón. Claudia. Yo a Jessica. Yo a ti, obvio. Y a Meli y a Andreina. Yo a Alejandro y a Sebastián. Mariela. Shirley. Andreina. Alejo. La verdad es que Meli, o sea, yo puedo decir que es mi mejor amiga, pero con la convivencia que he tenido con ella, yo no tengo hermanos, yo siempre lo he dicho, y yo siento que me llevo una hermana de otro país. O sea, para mí es mi hermana mayor, es esa persona que está, se preocupa por mí, hace cosas súper lindas por mí, entre que cocinamos, o no sé, se te olvida esto, las llaves, o se ha quedado las llaves adentro y hemos tenido que casi amanecernos. Entonces esa convivencia tan bonita, siento que la voy a extrañar un montón porque ya cuando vaya a mi país, pues ya no voy a tener esa hermana que siempre quise tener, así que Melissa. Ay, pues las llaves se van a quedar adentro y ya. Mi hermana. Se va a quedar afuera. Mi hermana mayor. Tu mamá. No, mamá no, porque también le he tenido que dar su estate quieto. Tú estate quieto, he tenido que hablar contigo, decirte ya, Melissa, por favor. Basta. Soy la que la tranquiliza cuando a veces. Yo me voy y si vas a venir acá con tus charlas de amor y paz, te vas. Ahí está, yo siempre le digo, por favor, tranquila, la paz. Yo me llevaré y la a Luca. Paz también, pues. A Luca me lo llevaré en el corazón. mi fiel compañero y amigo. Chicos, obviamente también han cambiado, las caras han cambiado dentro de la casa del poder del amor. ¿Quién extrañan? ¿Quién recuerdan? Yo extraño a Ondai. Yo también extraño a Ondai. Extraño a él y a Andrea. Ondai. Extraño amor. Ondai. ¿A quién no extrañan? Ondai y Elizabeth, los extraño. A Luis. Ondai, Elizabeth. Yo le extraño a Jorge. A Luisao. A Jorge. A Luisao. Andrea. ¿Alguien más? Lo bueno fue que Austin entró por el mismo spot de Luisao, porque cuando Luisao estaba, yo veía al lado, no veía a Austin, yo dije, ya, este tipo.